Viajeros, bienvenidos a la única ciudad que tiene una puerta de oro con una ventana al mundo inmensa. Bienvenidos a la ciudad de Barranquilla. Barranquilla es una ciudad moderna y llena de historia en donde la cultura, el deporte, la gastronomía y el entretenimiento se juntan para convertirla en un destino extraordinario. Viajeros, bienvenidos a un nuevo video. En este primer episodio por La Arenosa, continúo mi recorrido por la hermosa región Caribe colombiana, en donde conoceremos los mejores lugares y atracciones para disfrutar en tu visita. Así que quédate hasta el final de este video porque te enseñaré todo lo que te espera en la sorprendente Puerta de Oro de Colombia. Si es la primera vez que visitas mi canal, te invito a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones, además de regalarle un buen like a este video y dejarme tus comentarios. Recuerda que de esta manera YouTube nos recomienda para llegar a más personas y así seguir compartiendo y creciendo en esta gran comunidad viajera. La ciudad de Barranquilla es reconocida por ser la casa de uno de los carnavales más famosos del mundo y lugar de nacimiento de grandes deportistas, actores, diseñadores y artistas como Shakira, Sofía Vergara, Silvia Cherassi, Edgar Rentería y un ilustre hijo adoptivo, el inolvidable Joe Arroyo, quien a pesar de ser cartagenero de nacimiento, tuvo la consigna de convertirse en el más barranquillero de todos, inmortalizando con su canto la frase «En Barranquilla me quedo». Cuando vengan a la ciudad de Barranquilla, un sitio obligado para visitar es la Ventana al Mundo. Es un monumento que fue construido en el año 2018. Este monumento fue diseñado por la arquitecta Diana Escorcia y por el ingeniero Hugo Vargas. Fue realizado en compañía de la empresa Tecnoglass. Tiene una altura de 47 metros y en su interior tiene unos vitrales que cuentan la historia de Barranquilla, cuentan acerca de los sitios más emblemáticos que tiene esta ciudad. Esta ciudad posee una amplia oferta cultural y arquitectónica que vale la pena conocer. Aquí podrás disfrutar de diferentes museos y sitios históricos. Entre los más destacados encontrarás el Museo del Caribe, el Museo de Arte Moderno, el Museo Romántico y la Plaza de la Aduana, entre otros. Estamos en la Plaza de la Aduana. Este es uno de los sitios históricos que tiene Barranquilla. Es un sitio obligado en tu visita para que conozcas más a fondo la historia de esta hermosa ciudad. La Plaza de la Aduana y las antiguas estaciones del tranvía son algunos de los lugares más emblemáticos y con un gran valor arquitectónico de la capital del Atlántico. Estos lugares fueron construidos en 1849 debido al gran desarrollo de Barranquilla como puerto marítimo y fluvial.
Hoy en día son patrimonio cultural de la ciudad y no pueden faltar en tu visita. Se encuentra el Centro Histórico del Atlántico y van a poder encontrar un museo interactivo. Entonces es una oportunidad para conocer a profundidad lo que significa la historia del Atlántico de Barranquilla para Colombia. Entonces es un sitio que vale la pena visitar para que puedan disfrutar y conocer un poco más de la cultura caribe y de esta zona de Colombia. Visitar Barranquilla sin hablar del carnaval es prácticamente no haber ido, ya que esta ciudad es famosa por realizar una de las fiestas folclóricas más reconocidas a nivel mundial, el Carnaval de Barranquilla. Este es uno de los eventos culturales más representativos de Colombia, que cada año reúne cerca de 2 millones de personas de todo el mundo entre los meses de febrero y marzo. Un lugar muy interesante para conocer más acerca de estas fiestas es el Museo del Carnaval. Nos encontramos en el Museo del Carnaval de Barranquilla. Es uno de los nuevos sitios que tienes para que puedas visitar en la capital del Atlántico. Y bueno, vamos a conocerlo, vamos a conocer un poco más de la historia de este carnaval tan insigne de Colombia. Este museo posee un impresionante diseño e infraestructura organizado por secciones en las que conocerás más a fondo los orígenes de las fiestas de carnaval alrededor del mundo, los atuendos, danzas autóctonas y las diferentes expresiones de la cultura caribe de manera interactiva y con un tour guiado. Es una experiencia totalmente inmersiva que te hará sentir en medio de una batalla de flores, una de las fiestas que hace parte del carnaval y que sin duda alguna te contagiará con la tradición y alegría del barranquillero. Permíteme recordarte que si te está gustando este video, no debes olvidar seguirme en mis redes sociales, suscribirte al canal y dejarme tu comentario de la encantadora ciudad de Barranquilla. Definitivamente, ese es un lugar que debes conocer en tu paso por Barranquilla y un abrebocas de lo que puedes disfrutar en estas maravillosas fiestas declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Espectacular el Museo del Carnaval de Barranquilla, es un sitio obligado que tienen que visitar cuando vengan a esta ciudad. De verdad que tiene muchas cosas interesantes para conocer acerca de la historia del carnaval, cómo se ha venido gestando toda esta iniciativa, y de verdad que es una experiencia única. Tienen que visitarlo. El museo está abierto de martes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El valor del ticket de entrada es de unos 12 mil pesos colombianos, que son unos 4 dólares aproximadamente, y tiene muchas alternativas tecnológicas para que podamos entenderlo de la mejor forma y disfrutarlo.
Continuamos nuestro recorrido y un sitio que no debes dejar de visitar si te gusta el deporte es la Ventana de Campeones, una impresionante estructura de 33 metros de alto que continúa marcando el camino para el urbanismo y que de paso rinde homenaje al equipo de fútbol de la ciudad, el Junior de Barranquilla. Este es un monumento que fue realizado por la empresa privada junto con la Alcaldía de Barranquilla en homenaje al club de fútbol de la ciudad, que es el Junior de Barranquilla. Es un sitio pues muy chévere, es nuevo relativamente, para que puedan visitarlo, para que puedan pasar un rato diferente, disfrutar de un atardecer, disfrutar de un momento muy agradable con los niños, con la familia. Este es un lugar fantástico para disfrutar de un estupendo atardecer en la ribera del río Magdalena. Bienvenidos al Gran Malecón del Río. Este es uno de los sitios más visitados por todos los barranquilleros y por todos los turistas. Son casi 3 kilómetros de zonas amplias para caminar, para sentarse, para tomar una bebida, para comer algo. Este sitio cuenta con restaurantes, tiene una zona llamada el Caimán del Río, espectacular, una gran plazoleta con muchos restaurantes de diferentes tipos, con restaurantes de comida costeña, con restaurantes de comida internacional, de comida colombiana en general, y Manglares del Río, de verdad que es un sitio también que mezcla una gran cantidad de opciones para que puedan pasar un rato agradable, para que puedan disfrutar, para que puedan pasarla muy muy bien. Al ser una ciudad pluricultural, La Arenosa tiene múltiples alternativas y una gran variedad de cocina típica costeña, comida rápida y de gastronomía internacional. Sin duda alguna, este es un delicioso plan que no debes dejar pasar en tu visita. Viajeros, hemos llegado al final de este primer episodio por Barranquilla, pero en el próximo video no te puedes perder los mejores centros comerciales, bares, parques y zonas deportivas, entre muchos otros espacios para descubrir y actividades para realizar de esta grandiosa ciudad. Si te gustó este video, por favor no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas las próximas aventuras. Y me ayudarías muchísimo dejándome tus comentarios y opiniones acerca de la sorprendente ciudad de Barranquilla. No olvides darle un buen like y comparte este video para que más personas puedan disfrutar y descubrir los mejores destinos. Mi nombre es Álvaro Jadif y nos vemos la próxima semana con un nuevo video.